Aquí tenemos que esperar, no tenemos semáforo. Pero vamos a esperar, creo que estamos muy afuera. Y aceleramos. Cuidado que aquí puede virar a la izquierda, no pone direccionales, pendejo. No, pendejo, pero... Amigos taxistas, ustedes se supone que son profesionales. Profesionales del volante. Se supone que ustedes saben todas las leyes y las normas de conducción. Usen la direccional. Usen los direccionales y ábrenos tiempo a todos de adivinar qué movimiento van a hacer. Bueno, en esta parte ya comenzamos de nuevo con la vegetación. Muy linda, muy hermosa. Solo que llegamos a esta parte y no entiendo muy bien por qué de esto se unen los ciclistas con los peatones, con los que hacen ejercicio, con los animalitos, para unirse acá de nuevo de una forma tan abrupta. No sé si me fui mal, no sé si me fui bien, pero bueno. Seguimos. Aquí también es interesante porque en algunas zonas como esta, para no derribarle al arbolito, han hecho una especie de isla. Y no es la única zona en la que está así. Hay unas partes más abajo en las que podemos ver la misma lógica, el mismo pensamiento de para conservar el arbolito. Y por ejemplo podemos ver qué pasa cuando vienen ciclistas de los dos lados. Y eso de ahí no tiene sentido. Pero bueno, en esta parte como está señalizada, podemos ver que la ciclovía nos manda directamente hacia arriba del puente. No por abajo, sino por arriba. Aunque también podríamos irnos por arriba, por abajo. Pero está señalizada por acá, sí. Así que hay que pasar con cuidado, teniendo precaución de que no giren los vehículos. Y nos mandaría a esta parte. Hay que pedir permiso. ¡Permiso! Un pasito. Gracias. Ya, vamos a analizar esta parte de aquí, en donde, como podemos ver, el problema es en que la vereda como tal es la ciclovía, por donde salen los carros, de los garajes, de las casas, de que entran desde la calle, personas caminando, personas con animales, con mascotas, etcétera. Entonces ese es un grave problema en esa zona, que no es una distancia tan larga, pero vemos que hay un problema. Vamos a seguir. Me gusta también todo bien señalizado. En la primera parte, hasta llegar al puente, no vimos señalética de ciclovía, porque claramente aún no hay ciclovía como tal, exclusiva para ciclistas. Uy. Y seguimos en esta parte de acá también, en este puente. También nos manda por arriba. Así que vamos a obedecer al sistema cicloviario, a respetar sus leyes, sus normas establecidas. Tenemos 20 segundos para cruzar. Nos damos cuenta si viene un carro a nuestra derecha, no viene. Adelante tampoco. Y seguimos. Nos conectamos con esta. Buenas. Saludamos al ciclista. Buenas.
y seguimos. El siguiente puente que vamos a ver, bueno, en realidad son tres puentes. La zona se llama Tres Puentes porque obviamente son tres puentes, ya lo he mostrado en algún otro video que subí. Para los que siguen mi canal sabrán de lo que hablo si lo vieron. Y seguimos por aquí, por acá. Buenas, aquí tenemos un parquecito muy chévere. Toda la orilla del río es muy muy hermoso. Cuenca como tal, en ese aspecto, se fusiona muy bien con el entorno, con la naturaleza. Conservan los arbolitos, las orillas de los ríos son muy limpias. Obviamente no estoy diciendo que el río sea 100% limpio, porque hay algunas fábricas que tiran sus desechos químicos al río, pero bueno. A ver. Ahora, según la lógica y según la ciclovía me envía por acá, esperamos un poquito hasta que pase esta camioneta. Estos son los tres puentes. Vamos a pasar por el puente del medio. Para que tengan un poco más de contexto, la avenida Solano hacia allá. Bueno, según la lógica de la ciclovía, nos obliga a ir por aquí. Y vamos a seguir. Vamos a seguir bajando. Es realmente un tour por la ciudad, por los lugares que con un vehículo no pudieras venir. Gracias. Tenemos el verde y nos conectamos con esta ciclovía de aquí, que está en la calle, esta no sé qué calle es. Aquí hay otra isla como islas como las que había más arriba. Y vemos también que esta parte de la orilla del río es muy linda, con una ciclovía exclusiva. Pero como se podrán dar cuenta, amigos, la ciclovía ya es conocida para las personas que siguen mi canal, ya que esta ciclovía la mostré en este video que voy a etiquetar este momento. Así que nos vamos a ir por otro lugar. Y ya que se acercan las fiestas de Cuenca, prácticamente estamos a días de celebrar otro año más de independencia de la ciudad, vamos a invadir un poco las veredas. Para mostrarles un poco más de cerca los rinconcitos que no normalmente uno conoce de esta linda ciudad.
No sé por qué las personas no usan las direccionales. Se supone que son personas con licencias profesionales de conducción. Los taxistas. Y no sé, conductores de vehículos escolares, de ambulancias, de bomberos. Estamos llegando a este momento a la avenida 10 de agosto, en donde vamos a cruzar. Y conectarnos con esta calle de acá para irnos en dirección al puente roto, pasando por el Parque de la Madre. Pase, hijo, pase. Tenía muchos segundos para pasar, pero bueno, hay algunas personas que se quieren tomar su tiempo. Y nos conectamos a esta calle de aquí. Amigos, no sé exactamente en dónde estoy, o sea, en qué calle estoy, pero toda esta ruta la voy a compartir con ustedes. Para que puedan tener una noción geográfica de las calles por las que estoy transitando este momento. En este caso, las veredas. Hay que tener mucha precaución. Estar con los ojos bien abiertos. Porque puede salir de alguna persona, de alguna casa, y no queremos tener ni provocar ningún accidente. Tenemos que irnos hacia la izquierda. Eso, si ponen direccionales,